Eso le da esa tranquilidad que muchas veces uno necesita para encarar los partidos finales. Sí, ahora ya estamos tranquilos para el último partido que nos toca jugar ahora, ya sin presión, como se dice. Vamos a tener un partido con mucho espacio, vamos a tener la tranquilidad de saber que ya estamos clasificados, pero también debemos salir a ganar y demostrar el buen fútbol que tenemos. Además, Colombia está necesitada y debe salir a proponer y va a haber espacios, etc. Sí, así como decís, ellos necesitan de los puntos, tienen que ganar sí o sí para pasar. Nosotros también debemos salir a ganar para dejar fuera a Colombia, que es un gran equipo, que creo que para mí va a ser un equipo menos en el Hexagonal. El hecho de no pasar sobresaltos el día de ayer, Sergio, ¿da más tranquilidad a la hora de entrenar en la semana, o sea, hoy? Sí, como te dije, estamos más tranquilos ahora en el partido. Va a ser este partido que vamos a jugar el viernes, vamos a estar más tranquilos en la semana. Antes del partido también vamos a practicar con mucha alegría, sabiendo ya de que estamos bien y clasificados, y creo que eso es una ayuda importante. Sergio, ¿cómo tomás el hecho de que sos el experimentado del grupo, de tener esa responsabilidad, esa mochila encima, de que los ojos están fijados en vos? ¿Eso es una motivación para vos o es un poquito una responsabilidad aparte? No sé si una mochila, como decir, pero es una responsabilidad doble. Creo que mis compañeros mismos dependen de mí, que den el doble, que siempre esté para ayudarle a ellos, y creo que eso es importante también para mí. Me pone contento cuando me salen las cosas y la ayudo. Casi al final del partido ayer, Sergio, te tirabas mucho hacia atrás. Por izquierda me dijo el profe para que juegue ahí, que ya estábamos ganando y debíamos tocar la pelota y mantener el resultado. Sergio, te vemos ambicioso, con ganas de marcar goles. Estás buscando mucho el arco. ¿Tenés una propuesta personal de ser el goleador del equipo en este torneo? ¿O te es igual también ser un asistidor, que también vale? Sí, las dos cosas valen. Creo que un jugador, un delantero vive de los goles, y creo que eso es lo que le caracteriza, y debe hacer goles y siempre también ayudar al equipo ahí arriba y mantener una racha de goles importante, que eso le ayuda mucho al delantero.